Vamos a verlo. Uy, Bayonetta. Bayotetas. Aguanten, chicos, todavía no empiecen. Contra Lucina, Muy bien, chicos, está todo listo para que puedan empezar con este primer encuentro de singles aquí en LCA Torneo 149, a un solo paso de llegar al 150. Uy, ese 150 que se va a hacer en 2 semanas. Exacto. Fin de temporada, uff. Final de temporada, no se lo pierdan, eso se va a poner muy bueno. Así como este primer match, vemos una bayoneta, la mejor bayoneta de México contra la Lucina de Beto. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene Beto. Es la primera vez que vemos a la Lucina de Beto aquí en stream, entonces vamos a ver. ¿Serán la mejor bayoneta de México? Yo creo que sí, ¿no? Es que hay otra en Ciudad de México que también es muy buena, pero... No sé, güey. No me acuerdo de su nombre. Yo creo que por resultados, podremos... Bueno, yo podría decir que la mejor, la verdad... No tengo muy puesto bien el ojo en la otra bayoneta. Sí, la verdad es que el problema es que Leaf no lo saca en torneos grandes y por eso no puede haber. ¿Cómo no? ¿Sí? Casi le hace reverse twist trio a Meme. Ah, sí, claro, claro. Y ahí dio sí. Un espectáculo increíble. Lo único que le falló fue ese quinto juego. Sí. Pero pues ahí vamos a ver la posible mejor bayoneta de México. Y Forward Smash, sí, se lo va a llevar. ¿Nerfeado o no? Esa cosa todavía le dio tiempo para colocarle bien, muy bien ese Forward Smash. Pues, ¿debe nerfearlo más? ¿Debe nerfearlo más? No, tal vez no, no creo. Mira, ahí va un Gimp. Sí. Pásame no, la crema, no, no. Compadre. Okay. Se quiso ver muy cremas, pero logró regresar. Sí, logró y regresar y mantener su primer stock, pero con un backer. Ok. Bye. No se esperaba que regresara tan alto, pero de todas formas consigue ese backer. Y más o menos ahí vienen las cosas medio even. Sí, de hecho, vemos ya a este Beto empezando con 62%, ya está teniendo un poco más de control del escenario, pero esos aéreos de esta bayoneta, esos Burning Kicks, pues no le dejan... El spacing que tiene Lee para con este personaje con bayoneta es excelente, es muy bueno. Entonces no se arriesga tanto, no está dejando muchas ventanas de oportunidad a este Beto. ¡Se iba con eso! ¡Qué bait, qué buen bait! ¡Qué hermoso ring! Yo dije, con el primero se iba, pero No. Con el primero no se iba, pero qué buen bait para segundo, llevárselo. ¿No? Con el segundo fue suficiente. Mira, lo que necesita hacer Bet es, primero que nada, usar más Up B Out of Shield. Sí. Segundo, para poder usar ese Up B Out of Shield, necesita jugar más pasivo y... Vaya. Leaf una vez me dijo, juégale a Bayonetta, campi. No te le acerques, porque nada es seguro en Shield. Nada que tiene Bayonetta es seguro en Shield. O casi nada, entonces... Sí. Juégale en escudo, o sea, ¿por qué te acercas a Bayonetta? Sí, tienes tus balitas, pero no te van a pegar en ese ángulo. Exacto. Vaya, Beto viéndose las negras, vamos a ver si hay Bunker Pick. ¿Decide quedar igual? ¿Lo tenemos? Sí, no sé, Bet, cuánto practica la semana, pero ese Yoshi, como que tiene muchos personajes y no se enfoca en uno, y se supone que Peach es su main, ¿no? Ajá. Pero es muy técnico y todo, entonces para dominarlo está difícil. Sí, de hecho. Pero bueno, vamos a ver, Beto atacando a Luma como si se tratase de, no sé, un terrorista. Le está metiendo muchos sex, exactamente. Y ven, y le sigue atacando, sabe que Luma es algo de que cuidarse contra Rosalina. Sí, de hecho. Primero pone atención a Luma, luego se va contra Rosalina. Exacto, y Luma ya se fue. Uy, cuidado. Están jugando en el ledge muchísimo esos dos. Lo manda para afuera, lo persigue, pero todavía no es suficiente. Vamos a ver ahí unos bobos gombres que fueron suficientes bien para mandar a Luma de nuevo a la Blast Zones. Lo manda para afuera, lo buscó el narizazo, no lo logró. El porcentaje ahorita está a favor de Leaf, pero el juego lo está controlando momentáneamente este Beto. No, pues ya no, porque Leaf lo saca afuera y podemos ver que el estado de ventaja pasa a ser de Leaf. Y ya consiguió a Luma otra vez. Uy, ese Up Smash no se lo lleva, pero estuvo a punto de hacerlo. Forward Smash. Casi. Y lo busca y lo... ¡No, Beto, así no! ¡Beto! Se fue muy lejos. Parece que Beto estuvo inspirado por Meme y quiere hacer la hazaña que hizo contra Leaf. ¡Uy, ahora
sí le conectó la trompita, por fin ya le quitó el stock. Y no hay mucha diferencia, 10% es casi nada. Vamos a ver si los aprovecha este evento. Y el downer es muy buena herramienta para sacar a Luma, ¿eh? Sí, bastante, unos bubble gomers y adiós, Luma. Sí, esas botitas, no, esas tenis bubble gomers, bubble gomers. Son muy buenas para... Parece que son el anti-Luma. Sí, de hecho. Y bueno, ahí, uy, le conecta esas colitas y toda esta ventaja se fue para Beto. Buscó el Spike, pero no, logró regresar. Es demasiado bloody este Yoshi, logró regresar. Y bueno, eso todavía no está acabado. Sí, todavía siguen jugando, pero juegan muchísimo en desventaja. Ay, y desventaja y ventaja, no juegan tanto el neutral. No, está, es un constante switch entre la ventaja y la desventaja de ambos jugadores. Ok, down B con la estrellita le pega. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Regresó! ¡Se fue allá y regresó! Sí, claro. ¿Cómo no iba a regresar? Es Yoshi. Wow. Uno, dos, dame tres. No lo logra, no, el 19%. No. Se está empezando a cuidar un poquito más porque se puede ir en cualquier momento de cualquier smash o de cualquier aéreo. Sí. Se nos fue y de nuevo 19% en este juego. No es absolutamente nada está escrito. Este juego todavía no es de nadie. Vemos ahí queriendo conectar los bubble gomers, no lo logra, pero se zafa con ese nerd de la situación. Lo manda para arriba, lo lee, pero no le logra hacer bien ese aéreo, no lo conecta bien. Ok, dash attack y se va Luma otra vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shield break! ¡Shield break! ¡A la meme! A la ¡se meme! Nos va! Diego no está tan emocionado. Vemos que tiró su agua. Vamos a Beto también emocionado, caray, véanlo. Lo buscó en la primera stock, como que no le salió, o sea, como que lo hizo muy lejos, no anda seguro, y ahí nadie se lo esperó. Ni Leaf se lo esperó, ni Beto se lo esperó. Beto cuando hizo el chill break, ¿what? ¿It worked? Es que es un timing muy rápido, tienes que hacerlo muy rápido. Exacto. Es como si hicieras un wave dash en melee, un poquito más lento, pero pues se entiende, ¿no? Sí, claro. Peach contra Yoshi. Vaya, esto suena tan Smash Fest. Esto suena Smash 4. También. Y nos vamos a Town and City. Town and City, donde es difícil morir arriba ahora, extrañamente, porque en Smash 4 era al revés. De hecho, a pesar de ser de los escenarios con más terreno horizontal, en Smash 4 era el techo más bajo. O de los más bajos, no me recuerdo bien. Y ahorita lo hicieron bien, digamos. Un escenario horizontal bastante amplio, pues vamos a poner un techo también amplio, ¿no? Acorde, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, podemos ver que aquí, pues, la opción está muy bien para los dos. Se sienten muy a gusto en este escenario. Es muy familiar para ellos. ¡Uy! ¿Qué haces? Un up smash, un Wamu, como le diría Wamu. Uy, este evento está teniendo muchísimo control en este momento. Le está costando a Leaf entrar bastante. Beto se viene inspirado. ¡Uy! No. Ese down beat llega muy alto. Más de lo que upper, pero debería. No. ¡Uy, la bomba! ¡Le rozó los bubble gomers! Forwarder, este juego está muy igualado, pero ese forwarder lo va a castigar y se lo va a llevar. Lo busca, ya quiere ese stop, busca ese smash attack, no lo logra, y de pero otro forwarder sí. Me quitas la vida con forwarder, pues qué crees, yo tengo una resota también. Te pago con la misma moneda, dice Exacto. Beto. Exacto, vemos uno, dame dos, dame tres, lo mantiene arriba, ese le quiso conectar ese smash, pero y le costó muy caro. Sí, un combo de Peach que... Ya casi termina en muerte, pero logra evadirlo con su double jump. Un combo que terminó siendo 3%. Lo buscó, lo quiso encontrar. No lo logra. Lo manda para afuera. Digo, para el otro lado del stage. Busca ese smash. No, Beto está empezando a desesperar. Sí, se está empezando a desesperar Beto. Quiere ya buscar una entrada, a pesar de que el porcentaje no es tan alto en este momento para Lee. Vemos ahí combos de Turner. Vemos ahí, se zafa, penitas. Vemos ahí, la reacción de Lee para zafarse de ahí. Lo conecta ese down B y está en el aire todavía 86%. No es tanto, pero se tiene que empezar a cuidar de los smashes y de los aéreos de Yoshi. Sí, de hecho, mira, es que Beto tiene muy buena creatividad al momento de castigar. Pero en el neutral es muy desesperado. Siempre te entra, ¿ves? Ahí está otra vez. Trató de entrar y no le funcionó. ¡No! Caderazo suficiente para llevarse el segundo, digo el tercer encuentro, y así terminamos un 2-1 a favor. Aquí solo una palabra,
paciencia. Paciencia, sé paciente y vencerás.